Gracias a todas y a todos. Eh, nos toca un poco la, la tarea un poco difícil de comenzar este día. Entonces, estamos así. O sea, en fin, vamos a conseguir hacer un debate que esperamos eh, cumpla vuestras expectativas. Eh, nada, muy brevemente. Yo soy eh, Brice Chamoulou. Eh, voy a coordinar un poco esta mesa, brevemente. Eh, contamos con Víctor Mora, eh, con Mayalena Aranguren. Eh, Pau López Clavel y eh, Víctor Ramírez Pérez. Eh, y la, el propósito de esta mesa es trabajar sobre activismos sexuales o activismos y sexualidades en, eh, en la transición eh, española. Eh, tal vez muy brevemente, antes de, de dejar la palabra, una primera cosa. Tengo una función un poco rara en esto porque... Por un lado, estoy coordinando la mesa, al mismo tiempo voy a presentar una, una comunicación, con lo cual estoy con un estatuto un poco curioso. Eh, segunda cosa, eh, tal vez incidir un poco en cuál es el interés justamente ahora mismo de hacer una historia de las sexualidades, de los activismos, eh, sobre la transición eh, y partiendo un poco de, la, de las izquierdas radicales. Es un poco un tema o sea, eh, o sea, que se podía esperar digamos, en el Congreso, o sea, es decir, por un lado se habla de las izquierdas radicales y por otro lado también se puede esperar del Congreso que se enfoque en determinados temas desde las izquierdas radicales, ¿no? desde unos planteamientos que proceden de la izquierda radical eh, sobre determinados objetos en este caso sencillamente diría que estamos viviendo en un momento un poco complicado digamos para las, los militantismos sexuales en particular porque estamos en una fase en que occidente ha capitalizado completamente esas luchas los estados las han capitalizado y eso se inscribe en lógicas neocoloniales del occidente respecto de sus otros donde aquí se respetan el, los derechos sexuales de las personas y supuestos otros eh, musulmanes por ejemplo que no serían capaces de, de respetarlos hasta culturalmente, civilizacionalmente. ¿no? O sea que ahí justamente hay todo un reto para escribir una historia de los activismos y las sexualidades en, en Europa en particular y en el caso español también. Eh, o sea, eso por un lado. Por otro lado, creo que una de las apuestas que hay que tener en cuenta también ahora mismo a la hora de hacer una historia de las izquierdas radicales o de planteamientos desde las izquierdas radicales. Es que el mundo que nos está esperando a, 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 dentro de unas pocas décadas, según algunos sociólogos, es esencialmente eh, un, un, un momento postcapitalista, donde se irá desarticulando eh, la estructura del trabajo y entonces esto anuncia transformaciones profundas. Y en particular en España de unos ordenamientos que son a la vez institucionales y también morales procedentes de la transición, es decir, esa transición acabó como se ha dicho eh, institucionalizando unos sujetos así de clase media y qué pasa justamente cuando la sociedad eh, capitalista, la sociedad de consumo se va derrumbando y entonces en particular qué es del lugar de esas subjetividades, de esos sujetos sexuales que han conquistado lugares en esa democracia eh, a la hora de esos cambios. Nada más, me cedo la palabra ahora mismo, es un poco feo, pero es así, <laughs> y, y trato de hablar o sea, los diez minutos eh, que eh, me tocan, sencillamente, incluso tal vez menos porque ya he empezado a, a plantear lo esencial, de o sea, una parte importante de lo que quiere decir. Eh, bien. Entonces, eh la el la comunicación que yo os propongo, eh muy brevemente, ya la titulé Militancias descuartizadas, la política absoluta gay de los 70 ante la privacidad eh constitucional. la lo que plantea lo que quería plantear eh, con vosotros y con vosotras es un problema al final un poco central, digamos, de la narrativa sobre el éxito LGBT en España eh, es la idea de que eh, hay, um, o sea, España es pionera en, en materia de derechos eh, sexuales y de género, incluso a escala mundial eh, y eso evidentemente eh, es interesante porque por un lado se hace o sea, una especie de, eh, de presentación de España como respetadora de los derechos humanos porque justamente eh, respeta los derechos sexuales y de género y por otro lado sabemos perfectamente que en España se siguen eh, o sea, no respetando derechos humanos fundamentales ¿no? y me refiero en particular a los ordenamientos de la transición que se han mantenido hasta el 2007 y desde entonces eh, sobre la, el mantenimiento de la prescriptibilidad, ¿no? los crímenes del franquismo ¿no? entonces ahí hay, hay un, 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 digamos, un lugar especial digamos, de, la, de, de las sexualidades en esos imaginarios democráticos que hace que eh, sí, hay, hay democracia y al mismo tiempo se sabe perfectamente que esa democracia, por otros muchos aspectos, no funciona. ¿no? Entonces, la, la apuesta un poco que yo he hecho es que eh, justamente la, la, es, la, la cuestión eh, no es tanto si se ha reconocido o no reconocido la sexualidad de las subjetividades sexuales, sino más bien a quiénes, a quiénes se ha reconocido eh, partiendo de la idea de que hubo una selección. Una selección de las voces en la transición eh, democrática. Y en particular, justamente, me interesa esto de las militancias descuartizadas, como lo decían eh, unos eh, militantes, bueno, numerosos, juveniles, de la transición en Barcelona, eh, los de la coordinadora de Colectivos eh, de, de Alliberamen Gay de Cataluña, en el 78, y yo he pensado que su activismo se podía pensar en términos de política absoluta gay la cuestión es que la, la, el relato, digamos, de derechos eh, un poco lineal es el que parte de que la, trans, la constitución de 1978 ha permitido las libertades fundamentales en particular sexuales eh, en España y esto parte de que sencillamente la constitución reconoce el derecho a la intimidad ¿no? de las personas y por ahí la libertad sexual el problema justamente es que esas otras subjetividades que han sido represaliadas más allá del 77 y del 78 hay expedientes abiertos en Barcelona hasta el 89, o sea, el último se cierra en el 89. En los años, la segunda mitad de los años 80, esos expedientes de peligrosidad social son residuales, pero sencillamente permiten, son sintomáticos de unas experiencias vitales, eh, biopolíticas, que se mantienen eh, y que son resultados de la, de la transición. ¿no? Bueno, eh, esa privacidad sencillamente eh, la he enfocado yo como eh, una especie de tecnología, eh, de tecnología democrática que pretende eh, separar. Separar y legitimar determinadas prácticas, segmentar lo sexual y lo social. Es decir, sencillamente, esa, esa constitución del 78 ha permitido la emancipación, el reconocimiento de, eh, de aquellas personas que antropológicamente habían mantenido una. una un, Sí, una antropología heredada de la, de, la, de la sociedad franquista, en el sentido de que estaban performando el buen género y mantenían a lo sexual en el espacio eh, de lo privado. ¿no? Y ahí está justamente la privacidad. La política absoluta gay, justamente, es algo que aquí en Madrid Eduardo Aroibars había. O sea, son su, los que la aportan. Son sujetos que aquí eh, Aroibars había calificado de humanimales. ¿no? O sea, unos sujetos que rompen radicalmente con la antropología de sus padres, la antropología de la sociedad que los está. Eh, rodeando y en... O sea... Si hacemos un, un estudio de los archivos de peligrosidad social en Barcelona, es absolutamente evidente. Es decir, son, eh, son sujetos que están en crisis, en, o sea, que se posicionan de manera crítica respecto de la transición. En particular, hablan de la, del consenso como una barbarie eh, institucionalizada para ellos en el 79. Es decir, dicen, nos hemos enterado a golpes de porras que eh, la ley de peligrosidad había sido derogada. ¿no? Entonces. Eh, y esto quiere decir sencillamente que son sujetos que han hecho unas experiencias químicas, han transformado profundamente los cuerpos y esto ha surgido en los años 74-75 y ellos han pretendido ocupar un lugar en la democracia, pero no la democracia que se ha montado después. Ahí justamente está el reto de, la, de pensar desde la izquierda radical. Porque el problema de la historia que tenemos en España, creo yo, y en otros espacios, sobre emancipación y reconocimiento de, esas, de esos sujetos sexuales, es que la... la, 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 la la tendencia es ubicarlos dentro de los espacios públicos dominantes, o sea, el espacio dialógico de las democracias eh, contemporáneas. Y el, en los 70 la cuestión es radicalmente diferente. La, la producción de esos sujetos va articulada a la producción de otros comunes eh, cívicos, de otros espacios eh, políticos alternativos. La idea es, transformando cuerpos, transformar la vida, transformar la vida colectiva política. Y entonces. Si se reduce la historia a los sujetos que, han, eh, que, se han, eh, eh, que se han beneficiado de la privacidad, se obvia toda una corriente sociológica muy importante justamente que ha surgido en la transición y que se muere en los años 80. Eh, hasta diría que el devenir de esa, de esa generación en, eh, en, eh, en España es, nos hace hablar de biopolítica en el sentido más puro, digamos, de la palabra, en el sentido de que... Todavía, partiendo de los archivos de peligrosidad en Barcelona, eh, nos damos cuenta de la retórica de los jueces. Eh, hasta el 78 están en el tribunal unos jueces eh, totalmente franquistas que siguen aplicando la ley a rajatabla, la ley de peligrosidad contra los homosexuales, nunca los de clase media, siempre esos, ¿no? De la política absoluta. Eh, y a partir del 78 llegan, llegan unos nuevos jueces eh, en esos tribunales y en particular nos van a hablar de eh, su lógica humanitaria y van a sacar de las cárceles a prostitutas, a homosexuales, en plan, bueno, ahora el Estado ya no se mete en esto. Y esto, al final, viéndolo en clave biopolítica, es decir, conectando esto con el devenir. Eh, vital de esa generación que se ha politizado muchísimo en esos años 70, eh, desde los cuerpos, las sexualidades y conectando con horizontes mayores de transformación política, eh, acaba siendo una denegación por parte del Estado eh, hacia ellos. Es decir, claro, ellos no estaban buscando el reconocimiento ni la protección del Estado, no lo querían, porque estaban reñidos con esa cultura. ¿no? Y al mismo tiempo, el Estado está jugando en la misma batalla cultural, los está evacuando completamente y, eh, y entonces, Hace, eh, hace vivir a algunos, a, a los homosexuales del momento, seleccionados y deja morir a los otros, ¿no? Y ahí entronca con la, el, el SIDA y la, la heroína, en fin, por ahí. Entonces, para decirlo de manera un poco abrupta, y voy ya eh, terminando, esa, esa, esas militancias descuartizadas, es decir, escindidas a la fuerza entre lo sexual y lo social, eh, son precisamente las subjetividades eh, desde las que no venimos. Desde, la que, desde el presente nuestras identidades no vienen, sencillamente porque hubo un corte ahí, un corte hasta vital ¿no? de la cosa. Y entonces, para terminar, estas militancias descuartizadas han peleado con una lógica que me parece profundamente católica, heredada, por supuesto, del franquismo, pero que se ha hibridado perfectamente con los lenguajes de la democracia y de la sociedad de consumo, ¿no? precisamente porque esta sociedad de consumo venía de Franco, de los años 60. ¿no? Él la inventó y la promovió. La, la prom emocionó aquí en España y entonces eh, si o sea, muy brevemente también, pero a nivel incluso emocional, ¿no? o sea, lo que el, el, esos tribunales de prioridad y la moral que estaban consolidando ellos eh, como tecnología ¿no? para, para construir esos comunes cívicos de la transición y hacer que aquellos que los, los estaban sexualizando desaparecieran de la vida política. Eh, la, el plan es intentar eh, instituir unos cuerpos eh, armadura, eh, unos cuerpos armadura en el sentido de que lo emocional, lo sexual no traspasa. No traspasa al espacio público a la producción de los comunes. Y si lo digo así es porque, por otro lado, eh, contamos ahora en, en España con este libro de Marta Segarra que habla de los cuerpos agujereados. Y esos cuerpos agujereados son muy interesantes porque precisamente son... O sea, se puede describir a estos cuerpos eh, de la política absoluta gay como agujereados en el sentido de que son cuerpos que, en vez de, de armadura, han, han aceptado abrirse a los espacios de los comunes para restar de sí y construir eh, comunes cívicos colectivos. ¿no? Pues ahí hay un corte antropológico con esta generación que ha desaparecido en los 80 y que no tiene espacio en la historiografía sobre el tema. En fin, esto es lo que yo quería comentaros y después para debate. Dejo la palabra a Víctor Mora. Um, creo que tengo que hablar aquí un poco más cerca. Sí. Bueno, um, vaya, me, me estaba resultando muy interesante, estaba apuntando muchas cosas, porque desde puntos de vista, es decir, desde disciplinas de análisis quizá distintas, eh, creo que estábamos apuntando hacia una cosa similar. Eh, a la hora de hablar de los movimientos sobre la liberación eh, homosexual o sobre esa realidad, esas múltiples realidades que se dieron en los 70. Eh, yo trabajo... Um, He trabajado hasta ahora sobre análisis textual. Me gusta pensar, como nos decía Virginia Woolf, que los textos hablan entre sí, los textos dialogan, los libros dialogan entre sí. Y hasta ahora he estudiado eh, la producción de eh, literatura científica sobre homosexualidades durante el franquismo. Eh, en una, un tiempo en el que, lógicamente, no podía haber un diálogo entre opiniones contrastadas, puesto que había una censura férrea, como bien conocemos. Entonces me ha parecido interesante. Um, a la hora de continuar la investigación y encaminarla hacia eh, esa época ciertamente convulsa y sobre la que todavía hay que elaborar muchas miradas críticas, que fueron los años 70, eh, poner en diálogo esas, esa producción científica que eh, sostenía teorías absolutamente delirantes sobre la sexualidad y justificaba su exclusión y justificaba sus eh, terapias correctivas o curativas mediante sistemas insisto, completamente delirantes, con los textos del eh, activismo por la liberación sexual, que son muy diversos y muy interesantes. Um, decía que los textos dialogan, los libros dialogan, y creo que las palabras en sí mismo, como no sé, sabemos desde Austin y más recientemente desde los estudios de Butler sobre el lenguaje y la estructuración de la realidad, que las palabras también dialogan. Eh, dialogan quizá entre sí mismas, porque se componen de varios términos, o de, etimológicamente, de varias partes, que contienen una carga. Entonces, cuando se habla de perversión, cuando se habla de desviación, cuando eh, eh, hablamos de lo diverso, eh, arrastra una carga eh, semántica, y la carga semántica es una carga también política. Entonces, bueno... Mmm, a la hora de enfrentar este, este estudio, que por mi parte está en una fase muy, muy embrionaria, porque acabo de empezarlo hace relativamente pocos meses, y simplemente son como ideas que me van surgiendo eh, con las que montaré eh, en los próximos años pues un, un próximo, una, una eh, investigación nueva. Pero bueno, en los eh, 70, como sabemos, en el año eh, 77, eh, se da la primera manifestación en las Ramblas de Barcelona, etcétera, lo conocemos, con graves enfrentamientos, como se dijo, con la policía, sobre la que hay además relatos muy interesantes y muy diversos sobre ese encuentro. Esta marcha eh, vino precedida por un encuentro en Madrid, que es un encuentro muy interesante en el que distintos grupos activistas por la liberación homosexual se reúnen en el Club de Amigos de la Unión y dan a conocer un comunicado frente a una veintena de periodistas y, y unos pocos profesionales eh, dedicados a las ciencias humanas. Eh, los, participan muchos grupos en este encuentro, muchas agrupaciones de, de ciudades distintas, y de eh, bueno, eh, Mercurio, el grupo del Front d'Alliberament de Gay de, de Le Les el Front d'Alliberament Gay de Barcelona, el del País Valencia, por nombrar algunos, pero son, son muchos. Um, su comunicado de prensa, eh, que ahora vamos a ver algunas ideas muy interesantes para ponerlas, insisto, en diálogo con otro tipo de, con otros textos, uh, venía precedido eh, por, por múltiples manifiestos de cada uno de esos grupos. Y encuentran una serie de puntos en común para mostrar a la prensa y para también uh, reflejar cómo su, um, su, su impotencia al no estar, al no tener un una representación en los medios de comunicación. Al día siguiente, el domingo 22 de mayo del 77, el periódico madrileño de la mañana, eh, de, el, el País, o sea la la tirada madrileña del país, refleja la noticia del encuentro. ¿m? Y daba la noticia del comunicado de los grupos, así como de una carta firmada, una carta firmada por eh, 6.000 personas dirigida a eh, don Landelino Lavilla, que por aquel entonces era el ministro de, de Justicia. eso comunicado, eh, bueno, el conjunto de los colectivos se centra en exigir la inmediata derogación de la ley de peligrosidad, eh, evidentemente, y la disolución de los tribunales que la aplican, además de la amnistía para todos. Los homosexuales condenados por esta ley. Um, asimismo, también interpela a otros colectivos. Y uh, bueno. Interpela a trabajar conjuntamente mediante una serie de uh, um, máximas que, de las que destaco las siguientes. En, por un lado, en ese comunicado dicen que se dirigen a todas las personas y grupos marginados a razón de sus peculiaridades culturales, ideológicas o sexuales para combatir juntos por la liberación. También eh, interpelan a los grupos de liberación de la mujer para luchar unidos contra la sociedad machista y opresora y por la revolución sexual, a las asociaciones democráticas y de masas, a la clase trabajadora, a los estudiantes. A los estudiantes, a los medios de comunicación social, en fin, eh, insisten en trabajar de manera conjunta. A la opinión pública en general, dicen, cito textualmente, para que tome conciencia de la situación injusta en la que se encuentran los homosexuales y demás marginados y para que comprenda que no puede haber liberación en la sociedad si continúan existiendo grupos oprimidos. La carta al ministro de Justicia tiene más o menos un contenido similar. Bueno, um, Lo de los 10 minutos me tiene un poco turbado, entonces eh, intentaré eh, eh, condensar lo más posible. Um, es interesante que esta, este conjunto que se crea, este conjunto textual que se crea por parte de muchos colectivos, tiene también un reverso crítico, tiene también una cara que no se identifica con eso que se dice, tiene una cara que parece que es, que, que es un movimiento exclusivamente de varones, que es un movimiento que invisibiliza otras realidades, que es un movimiento que tiene una voluntad integradora que otra parte de ese movimiento no tiene. Y bueno, hay varias voces, eh, algunas muy conocidas, como el artista José Pérez Ocaña, que se opone a, a determinados eh, parámetros de, de, de estos textos recogidos por los movimientos, y, en parte, eh, algunos de los manifiestos propios de los movimientos, eh, por ejemplo, el del FAG, el del Movimiento de Cataluña, tiene unos puntos que me resultan muy muy interesantes y que me gustaría compartir eh, con vosotras. En primer lugar, dice, el reconocimiento del deseo homosexual ha de ser una variante más del deseo en general, variante que se encuentra incluida en la construcción del deseo en todo sujeto a partir de la bisexualidad originaria. Es decir, el, el, el Front Algebra de Gay de Cataluña considera que todos somos bisexuales de entrada y que después estamos condicionados por el sistema. Dice también, exigimos el reconocimiento y garantía del derecho de los homosexuales a mostrar públicamente la afectividad. La separación total de la Iglesia y el Estado y no injerencia de la doctrina moral de la Iglesia Católica o de cualquier otra institución religiosa o no en relación con la normatividad sexual. Y este punto me interesa especialmente, la supresión de los conceptos de matrimonio, de pareja y de familia, sustentadores todos ellos de la opresión. La sexualidad tiene que ser libre y no se la debe institucionalizar. Entonces, bueno, uh, creo que me queda un minuto y medio. Um, me parece interesante que rescatando una parte del, 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 de, la, de la reflexión que, que, que antes comentaba el compañero, se da un proceso en el que parece que hay una especie de, de, de consenso para la opinión pública que en realidad esconde un gran ejercicio de violencia. Es decir, esconde un ejercicio de violencia porque el proceso que se da es el de normalización, el de, en otras palabras, normativización. Es decir, hacer de lo diverso una parte de la norma, un proceso de normalidad que se tiene que adaptar a unas estructuras que ya existen, que son las estructuras patriarcales, que son las estructuras lógicas de consumo, que son las estructuras que se pueden aceptar dentro de un... Sistema que ya no va a haber como una amenaza eh, otro tipo de asociaciones eh, sexoafectivas, por decirlo de alguna manera. Entonces, como sabemos, en el año 79 um, se legalizan los movimientos, en el año 79 se, se despenaliza al colectivo. Y bueno, estoy, insisto, en una parte muy embrionaria de este trabajo y todavía no tengo una conclusión y estoy además creo que sin tiempo y robando a mis compañeras, entonces ya voy a terminar. Pero um, me parece interesante continuar investigando eh, si hubo algún tipo de condiciones, si eso está reflejado en algún texto, si hubo que sacrificar algo, porque parece que así fue, para lograr eh, esa, esa determinada normalización, esa normativización, esa aceptación, porque um, parece que hubo que pedir permiso para integrarse y caber en una determinada forma. Y si no fuera así, no, hubiera, eh, no se hubiera permitido la, la despenalización y ese tipo de, de cuestiones. Bueno, lamento un poco el, el jaleo y muchas gracias. Gracias, Víctor. Eh, entonces, la palabra ahora a Mayalen. Quiero... ¿Se oye así? Quiero empezar mi intervención agradeciendo a la organización del Congreso, sobre todo a Brice y también a Laura Cruz. Bueno, eh, en mi comunicación eh, presento uno de los ejes principales de mi proyecto de tesis doctoral. Se trata del análisis del sujeto político del movimiento feminista autónomo vasco en el contexto de la transición. Y mi comunicación también se centra en el ámbito vasco. Eh, la comunicación tiene dos partes. Por un lado, indago en la aparición y el significado del citado sujeto político mujeres en los 70. Y, por otro, exploro las condiciones que hicieron posible el surgimiento de un nuevo sujeto el lesbiano que, al mismo tiempo, afectó a la categoría mujeres. Estas dos partes van a estar atravesadas por el análisis de la sexualidad, ya que fue de vital importancia a la hora de dotar de significado a la categoría identitaria, identitarias mencionadas. Bien, para empezar con la primera parte, eh, hay que subrayar que el sujeto político del feminismo era e heredera de la categoría normativa mujer del régimen franquista. Numerosas autoras han investigado en torno a los significados de dicha categoría y así la maternidad y el matrimonio homosexual eh, uy, heterosexual perdón eh, dotaron de significado a la categoría mujer. Hasta la aparición del movimiento feminista, eh, estas cuestiones eh, fueron consideradas aspectos del ámbito privado, pero el movimiento feminista las resignificó en una nueva clave política y en sentido de opresión. El nuevo sujeto que emerge en los 70 nace así de la novedosa lectura que realizaron las feministas de los 70 sobre el lugar que ocupaban las mujeres en la sociedad. Como digo, la opresión de la mujer ocupó un lugar significativo en el análisis sobre la feminidad. Eh, de las diferentes tendencias que conformaban el movimiento feminista. De hecho, des, eh, descifrar las causas que llevaron a esa lectura de opresión fue un hecho destacado en la emergencia de una sólida categoría mujer. De la mano de aquellos eh, análisis surgiría el sujeto feminista, categoría que fue eh, capaz de aglutinar a todas las mujeres. Y creo que esto, eh, señalar esto es importante, es decir, el hecho de que las distintas tendencias que, que existían en aquel entonces, a pesar eh, de las diferencias discursivas y prácticas, todas ellas tenían eh, en común un rasgo de gran trascendencia en la configuración de aquellos feminismos. Todas partían de una concepción de las mujeres, de todas las mujeres como constituyentes de una sólida categoría, enfatizando los elementos que las unían por encima de las que las diferenciaban. Por otro lado, como ya he dicho, eh, la sexualidad fue una cuestión eh, política crucial para el movimiento feminista autónomo. Como es conocido, en los años 70, las feministas reivindicaron una maternidad eh, libre y deseada, el derecho al aborto y la legalización de los anticonceptivos y la radical separación entre reproducción y sexualidad. Sin embargo, estas demandas relativas a la liberación sexual de las mujeres serían tildadas, pocos años más tarde, eh, tarde de heterosexistas por voces provenientes del propio movimiento. Fueron las lesbianas las que pusieron en entredicho el carácter exclu excluyente del discurso feminista. Así esta in incipiente narrativa del, del lesbianismo, entre otras cuestiones, llevaría años más tarde a la fractura del sujeto homogéneo del feminismo. Precisamente una de las cuestiones más significativas planteadas por el, eh, las componentes de uno de los primeros grupos autónomos vascos de lesbianas, ESAM, y que marcaría la trayectoria discursiva de los colectivos de lesbianas feministas de los años 80, sería la denuncia realizada en torno a la doble opresión que sufrían las lesbianas. Por un lado, la opresión de género, y aquí coincidían con el discurso feminista, y por otro, una opresión específica. En esta misma línea, este planteamiento se desarrolló en los años eh, siguientes de la mano de los mencionados colectivos que ahondaron en estas cuestiones. En las segundas Jornadas de Debate del Lesbianismo de Euskadi, celebradas en el 87, las lesbianas de los colectivos dieron un salto significativo al denunciar eh, que la norma heterosexual afectaba a todas las mujeres. Destapar, y cito, la dictadura heterosexista y sus consecuencias, no solo para las lesbianas, sino para todas las mujeres, cierro comillas, constituiría así uno de los principales, uno de los ejes fundamentales de su lucha. La heterosexualidad se convertía así en uno de los pilares del patriarcado, que necesitaba aquella para su reproducción. Resumiendo, el sujeto feminista de los primeros años del movimiento era un sujeto político homogéneo, que incluso al contrario de lo que había sucedido en épocas anteriores, la categoría de clase fue incapaz de fisurarla. El discurso de la liberación de las mujeres, con vocación de universalidad, eh, sería puesta en cuestión por las lesbianas cuya relectura de la sexualidad, consideraba que el movimiento feminista había abanderado la liberación sexual de las mujeres desde un punto de vista heterosexual que excluía de facto a las lesbianas. Así, aquel discurso de las feministas sería tachado de heteronormativo. En este sentido, las lesbianas serían definidas a partir de una determinada visión de la sexualidad. Dicha visión estaría basada en la opresión que sufrían ellas por su orientación sexual, que se encontraba en los márgenes de lo aceptable, y este sería el elemento definitorio de la categoría identitaria lesbiana. Finalmente, decir que la novedosa narrativa de las lesbianas vino a desafiar la ficción de una identidad de mujer uniforme las lesbianas comenzaron a señalar tímidamente y poner de relieve la importancia de las diferencias entre las mujeres y la identidad eh, mujeres fue así paulatinamente relaborada en un sentido de diversidad gracias. Gracias Mayalen, te has más que ajustado el tiempo, perfecto. Eh, entonces ahora la palabra, uh, cambiamos de territorio, pasamos a Valencia y cambiamos también de sujetos. Eh, Pau Clavel. Bueno, buenos días. Eh, bueno, primero que nada quería pedir disculpas si estoy un poco descentrado, pero por cuestiones de cargas familiares, tengo en un momento personal un poco así remeneado, así que eh, eso, espero un poco de comprensión y empatía. Y bueno, por otro lado, quería explicar un poco que en el momento de la investigación en el que yo me encuentro estoy teniendo muchos problemas para eh, implementar desde el punto de vista de los testimonios, eh, incorporar la perspectiva de las mujeres lesbianas activistas en Valencia. Eh, lo cual estaba pensando yo aquí que es curioso porque actualmente el movimiento por la diversidad afectivo-sexual y de género en Valencia está... Prácticamente mayoritariamente integrado por mujeres, y la mayor parte de la gente del público aquí, seis mujeres, y aquí somos hombres. Entonces, eh, estaría bien ¿no? establecer ese diálogo, hacer este llamamiento también a la visibilización, tanto de las temáticas como de las investigadoras, y a que nos ayudéis, en este caso a mí. Entonces, eh, gracias. Eh, bueno, yo, por una cuestión de tiempo, lo que voy a hacer es plantear algunas, algunas reflexiones ¿no? eh, al hilo también de la temática del Congreso. Para mí, siempre es un poco. Eh, complicado hablar eh, en este tipo de, de espacios por una cuestión de legitimidad del discurso muchas veces interpretamos que quien está legitimado o legitimada para hablar es aquella persona que cumple con las condiciones específicas de las cuales se está hablando ¿no? es una cosa que bueno es un debate que está abierto eh, a mí, por ejemplo, no me gusta hablar en nombre de y no suelo hablar en nombre de nadie, pero cuando estás haciendo investigaciones, pues giras que no utilizas categorías cerradas y parece que intentas como establecer un discurso genérico, ¿no? universalista. Eh, pero <coughs> a mí me resulta problemático porque en estos espacios es donde entras en contacto con gente que ha vivido esas experiencias. ¿no? Entonces, una cuestión que sí que me gustaría proponer para debate es el la polémica o la disputa que hay entre las historias individuales, las historias generales o las historias explicativas en mayúscula y cómo eh, compaginar eso, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues más aún. En el tiempo que estamos haciendo aquí de estudio, yo no había ni nacido. Entonces, claro, para mí presentar como legítimo y venir yo aquí a contar unas cosas, pues es difícil. Entonces, una de las cuestiones que me gustaría plantear eh, al hilo del texto que tenéis colgado y que podéis eh, consultar si os interesa, es eh, la necesidad de establecer puentes interpretativos desde el punto de vista de la historia contemporánea, que es la disciplina que, desde la que trabajo yo, entre los paradigmas político-historiográficos y lo que sería la realidad o la voluntad por reconstruir la historia, que evidentemente nadie quiere reconstruirla, pero todo en, toda la gente en el fondo tiene esa voluntad de intentar saber qué es lo que pasó, ¿no? o la mayoría de la gente. Entonces yo me muevo, intento moverme, eh, aunque evidentemente tengo más simpatía según qué puntos, por unos o por otros, entre la perspectiva política de militancia actual historiográfica que habla del movimiento LGTB, identitario, que a veces ha sido tal lado de institucionalista, de normalizante y demás, y las tendencias más queer o más eh, anti-post-barra de, como lo queráis llamar. Eh, porque creo que si lo importante es el conocimiento histórico como una, digamos, una fuente de aprendizaje también y de horizonte de cara al futuro, pues es interesante establecer puentes y no caer siempre en los mismos errores. ¿no? Eh, también teniendo en cuenta que es imposible separar el conocimiento histórico del postulado político que asumamos hoy en día. Yo por lo menos pienso eso y así actúo. En ese sentido también me quería, quería poner sobre la mesa la cuestión de rescatar o resaltar las zonas intermedias del Estado. Estamos acostumbrados a, es a la hegemonía del, de la historiografía catalana y del movimiento catalán hasta los años 90 y posteriormente de Madrid, que pasa con el resto de las zonas del Estado, donde además fue una cuestión de fuentes, fue una cuestión también de alcance cualitativo. Y cuantitativo, el movimiento era más pequeño ¿no? y tuvo menos eco. Pues eh, yo hago una apuesta también por visibilizar esas otras realidades que también se pueden conectar con la situación de la diversidad afectiva, sexual y de género hoy en día. Eh, en este sentido, para mí el caso del país valenciano y en particular de Valencia en general, porque Alicante me está costando mucho eh, eh, investigar y Castellón, pues para qué contaros, sobre todo por la cuestión del ámbito rural. Eh, creo que es muy interesante porque algunos debates que tuvieron lugar allí eh, ¿eso es que llevo unos no minutos no, 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 ah, vale, no a varias vale, genial eh, los debates que tuvieron lugar en Valencia para mí han sido significativos entonces igual que creo por ejemplo que muchas cuestiones que han ido viniendo del caso vasco son muy interesantes para no tanto contrastar sino también para complementar y dar una visión realmente amplia y diversa de cómo está la situación a, a un nivel del estado en el caso del país valenciano, por ejemplo, todos los debates que tuvieron lugar en torno a la normalidad, al supuesto carácter revolucionario de la pluma o no, a la cuestión de género, al machismo o el sexismo dentro del propio movimiento de liberación gay, tuvieron una cristalización diferente, al menos en base a las entrevistas a hombres que he hecho y también a, a las fuentes eh, escritas, sobre todo en meroteca y fuentes de archivo que, que se conservan ¿no? fragmentariamente. Eh, por ejemplo, es interesante que entre el año 1978 y 1980 la tendencia mayoritaria del movimiento de liberación sexual en Valencia eh, fue precisamente la tendencia sextópica, que es lo que yo he denominado en, en, el, en el título y en el contenido de la comunicación. ¿no? Es decir, se impone, entre comillas, porque siempre hubo una diversidad, y eso también es interesante de señalarlo, eh, pero digamos, a nivel digamos, de discurso meditario, que se presenta a los medios de comunicación y en la sociedad, por lo visto... Eh, el, la tendencia que parece ser más visible y que es la que se asume como propia del Movimiento de Liberación Sexual del País Vasco es aquella que rechaza el uso de cualquier categoría identitaria y que, pues, en la línea de lo que han explicado tanto Brice como Víctor, eh, romper absolutamente las coordenadas de consenso democrático que se estaban haciendo. ¿no? Para mí eso es interesante resaltar porque choca con la situación tanto de Madrid como del País Vasco, como sobre todo la de Barcelona donde la cuestión de la pluma, la cuestión del revolucionarismo, el choque entre las teorías de Jean-Nicolas, de Mario Miel y demás, producen excisiones y hay un debate mucho más visible. En el caso de Valencia el debate tiene otros tintes y también existe. Y es interesante, sobre todo, por cómo ese discurso y esas formas de acción política después son denostadas o bien por una tendencia del movimiento o reapropiadas y resignificadas por otra tendencia del movimiento. En este caso me refiero al queer. Eh, luego también me, me interesaría eh, señalar y destacar eh, la cuestión de lo que denominamos revisionismo, ¿no? y eso tiene que ver también con la legitimidad. Pues yo me presento aquí y me pongo a hablar del tema desde mi perspectiva y también desde mi privilegio como sujeto político hombre gay que ha podido estudiar y que encima viene de clase media del ámbito urbano. Okay. La cuestión está en que. Por mucho, por ejemplo, que a mí me pueda fascinar determinado discurso y asumiendo que es imposible la reconstrucción histórica total, eh, siempre tenemos que baremar, o desde mi punto de vista, siempre deberíamos de baremar, no para nuestro postulado político, pero sí para la construcción del conocimiento científico histórico entre eh, lo que son los discursos y las prácticas, que al final es todo lo mismo, pero todo tiene sus matices. Entonces... Eh, Existen algunos sujetos, por ejemplo, por lo que Brisa ha apuntado en Valencia, que no han sido visibilizados, que son aquellos que precisamente rompieron con la dicotomía sexo-género, y en eso estoy completamente de acuerdo con él, en que en los años de la transición es imposible hacer una división entre sujetos por sexo y por género, porque es una cuestión, digamos, que está eh, fusionada. Estos sujetos no han sido visibilizados, y evidentemente, eh, para mí, un imperativo en mi tesis es ver qué exclusiones cómo se han producido esas exclusiones y por qué no ya que han obedecido pero al mismo tiempo también tengo que tener cuidado con eh, la cuestión de la valoración de los contextos aquí yo no me voy a meter en, si, en cómo fue la transición si tienen que revisitar evidentemente desde mi punto de vista sí pero no voy a meterme en digamos en, a, a debatir sobre la cuestión no pero sí que creo que la cuestión de la primacía de la defensa del concepto de ciudadanía democrática fue una realidad ya en ese mismo momento. Es decir, no fue simplemente una supuesta hipótesis a posteriori una vez el movimiento se desarticuló, se relajó o se relanzó en los años 90. Eh, mucho más focalizado en una cuestión de derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque en, es, en el Estado español existe un punto de partida de legislación completamente represiva que no se da en otros contextos, que la aplicación a lo mejor de la represión es igual o más intensa, pero no tiene esa cuestión, digamos, legal. Entonces, desde mi punto de vista, eso lo que provoca es que haya una implicación, digamos, mayor o más visible, no mayor, de los movimientos de liberación sexual valencianos en la defensa por el sistema democrático que votaron que no a la Constitución, que no fueron legalizados en 1979, sino que bueno, el de Valencia no se legalizó hasta 1983, de hecho. Eh, pero digamos que sí que hubo una lucha por la, consecu la consecución de la democracia formal. Y eso, desde mi punto de vista, no es incompatible con que, sobre todo de puertas hacia adentro y de cara a la construcción de un sujeto político gay-lesbiano en la transición, sí que hubiera una defensa de la deconstrucción de pues, los pilares de la heteronormatividad y del sistema digamos, de hegemonía hetero en la cultura. Eh, 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 bueno, esas son básicamente las, las reflexiones que quería plantear. Eh, también una última cosa antes de terminar, porque además ya se me acaba el tiempo eh, y que también siempre tengo, oportunidad, siempre tengo oportunidad de decirlo, lo digo. Eh, yo iría con cuidado con la asunción crítica de los marcos explicativos y terminológicos del ámbito anglosajón. Yo soy muy fan de la historia comparada, pero eh, creo que el hecho de que, por ejemplo, importemos determinadas categorías y determinados esquemas de ámbitos donde el movimiento de liberación sexual no es que fuera diferente, ni que fuera numéricamente y cuantitativa cualitativamente mucho más potente, sino que el propio contexto político general era completamente diferente puede llevarnos a algunos problemas. Por ejemplo, la división tripartita de la historia LGTB, entre comillas, de una primera fase revolucionaria, una segunda fase de, digamos, desmoronamiento por la cuestión del VIH-Sida y otra tercera fase de despegue. Yo no estaría de acuerdo con esa trifase, tampoco estaría de acuerdo con la cuestión eh, en torno a la identidad gay y al supuesto uso del esencialismo de la identidad gay. Creo que en el Estado español hubo y en el ámbito francés, italiano, en general, en el ámbito eh, sureuropeo, si es que, bueno, Francia no se van a meterla, pero vamos, en este caso sería ahí. Eh, eh, teorías que van mucho más allá, a lo mejor, de lo que se permeabiliza del ambiente de Inglaterra o de Estados Unidos. Y, eh, y también respecto, por ejemplo, al uso de la, de la, de la terminología queer con efectos retroactivos. Eh, y precisamente por eso es interesante ver cuáles son las experiencias en el ámbito hispánico, ibérico, eh, para ver qué planteamientos ya hay dentro de nuestra propia historia, de nuestros propios antecedentes, eh, de eh, propuestas político-ideológicas que van más allá de eh, identidades absolutas e identidades universales. Y pues nada, con eso lo dejo. Para complementar esto, si podéis leeros en algún momento el texto, pues estaría muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Pau. Eh, en fin, habrá debate y tenemos espacio para hablar. Eh, Víctor, ahora Víctor Ramírez. Sí, hola. Otros territorios otra vez. Otros territorios. Eh, buenos días, muchas gracias por, por la asistencia y, y a la organización, desde luego, por, por permitirme estar hoy aquí. Eh, yo no vengo del ámbito académico, soy un activista del colectivo Gamá de, de Gran Canaria eh, y lo que estoy intentando es recuperar una memoria perdida prácticamente, que es la memoria de un, de un movimiento homosexual que existió en Canarias durante los años 70 y de la que prácticamente no hay ningún tipo de, de recuerdo o de constancia, prácticamente ningún texto, quizás alguna pequeña referencia en el libro de precisamente de Soriano, pero muy escasa y desde luego muy marginal en relación con lo que fue el movimiento en sí. Eh, y sin embargo, el movimiento tiene cierto paralelismo con lo que pasó en el resto del Estado, hasta, hasta cierto punto. Eh, de hecho, si la primera manifestación en, en el territorio español fue en el año 77 en Barcelona, en, ya en, en el año 78, en Tenerife concretamente, se realiza una primera manifestación organizada por el denominado Partido Democrático de Homosexuales de la, de la región canaria, de la que después no existe más referencia, la, solamente en una nota de prensa. Eh, una, una nota de prensa, un artículo, y que fue curiosamente protagonizada fundamentalmente o casi exclusivamente con el apoyo de algunos partidos políticos por mujeres transexuales vinculadas al ámbito de la eh, prostitución y de la marginación. Eso um, resulta bastante curioso en el entorno canario y, especialmente, además en Tenerife, en la que, uh, más allá de que, a, partir, a pesar de que existía una universidad, digamos, el entorno social en que es incluso en estos aspectos un poco más opresivo, incluso que en, en otras islas, o especialmente en Gran Canaria. De, de esta primera manifestación, de este primer partido, no existen referencias posteriores, um, pero. El colectivo que verdaderamente tuvo fuerza y vigencia y mayor actividad durante los siguientes años fue el denominado eh, Colectivo Canario de hombres y mujeres homosexuales o Colectivo Canario de homosexuales y otro separado, el de mujeres de la, um, lesbianas de la región canaria, eh, puesto que en un momento llegaron a, a separarse y a tener vidas, digamos, paralelas, vinculadas, pero, pero paralelas. ¿no? Este colectivo canario eh, surge curiosamente no como movimiento en sí, pero eh, sí como grupo, incluso antes de la muerte de Franco, según los testimonios, a partir del año 73, un grupo de hombres homosexuales que se conocían, eh, como, dicen, como dicen ellos, en jardines, parques y en lugares de, de encuentro, deciden dar un paso más eh, y frente a la situación de, de opresión que sentían, eh, eran años muy duros, dice muy oscuros, de una violencia nacional católica que cada uno lo vivía de forma muy personal y muy aislada. Eh, cuenta precisamente uno de los, de los ideólogos, de los líderes del movimiento. Se reúnen más como un mecanismo de resiliencia, de búsqueda de afectos y de, de comunicación, de apoyo mutuo, eh, más que con una visión puramente activista, más que con una visión eh, política. Pero sin embargo, eh, cuando. Tienen noticias de los movimientos catalanes, del, del Frente al catalán y de la manifestación de Barcelona. Y además les resulta muy sorprendente la manifestación de Tenerife del año 78. Y eso les despierta eh, digamos, su sentido activista y eh, inician un proceso, yo creo que quizás la habían iniciado antes, pero en ese momento inician un proceso de visibilización y de eh, búsqueda o, o de realización de un, de un proyecto mucho más... Eh, amplio que el mero acompañamiento, el mero eh, eh, apoyo mutuo. ¿no? De tal forma que el, este colectivo, eh, a partir de sus documentos, podemos encontrar una serie de características que, que lo definen muy bien. Primero, eh, tiene una posición de izquierda radical, con una influencia importante de los partidos de izquierda nacionalista canarios, que en aquel momento tenían una notable influencia y con, y con el, eh, importancia incluso a nivel de urnas, eh, con el debate de autodeterminación de las islas o de la, de la independencia eh, en, en muy en boga. ¿no? Y eh, este esta posicionamiento de izquierda muy radical les lleva a eh, criticar de forma absoluta digamos el sistema. Eh, burgués, imperante y sus instituciones. De hecho, eran muy críticos, y en esto muchas de las cuestiones que me voy a hablar son cuestiones de las que ustedes han, han hablado más en general, y aquí casi es una aplicación práctica eh, de, de crítica del patriarcado, el matrimonio, la familia tradicional, la sexualidad reprimida, y eso es un aspecto importante, el sistema educativo, las diferencias de clases, las relaciones económicas de explotación. Son términos todos que aparecen en sus textos eh, y que desde una visión muy crítica. Y no solamente critican el sistema, sino además critican el proceso transicional que estaban viviendo. O sea, la transición la consideran, eh, digamos, no, 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 no se sienten identificados con ese proceso. Consideran, y leo también uno de sus textos, que la democracia burguesa ha supuesto a nivel de todo el Estado una consolidación del poder de la clase dominante y de su nueva forma de dominación, y que tiene como objetivo hacer perdurar. Tras un aparente cambio ficticio, las mismas estructuras económicas, sociales y el mismo poder político. Con lo cual, tienen una, un posicionamiento muy contrario a, al, al proceso de transición que estaban, que estaban viviendo. Y tal es su desconfianza con el sistema, que de hecho, por ejemplo, rechazan legalizarse. A la pregunta de si se habían intentado legalizar, dice: ¿nos hicieron alguna propuesta? Pero no quisimos entrar en ese juego de legalización porque era entrar en, en ese proceso eh, con el que no estaban de acuerdo. Eh, su posicionamiento de izquierdas, además radical, también lo llevan a, a su ideología, a su ideología desde la perspectiva de, de movimiento homosexual. Una postura muy radical. Y no integracionista. Ese debate que se producía entre los integracionistas y los que me, no querían estar dentro del sistema, pues también se produce en Canarias. Eh, si bien en otras partes del Estado um, implica una ruptura de, de los movimientos um, y una diversificación de los mismos en Canarias, sin embargo, parece que ese, esa ideología se mantiene hasta, hasta el final. Eh, en, este, en este aspecto. Um, eh, eh, digamos, con, sigue un poco la tendencia sex, sextópica como decía pau el concepto de bisexualidad intrínseca del ser humano eh, frente a, a la liberación y, y frente a la liberación de los homosexuales decían claramente la lucha homosexual revolucionaria no tiene por objetivo la conquista de la tolerancia social para los homosexuales sino la liberación homosexual de todo ser humano mientras existan personas normales entre comillas que acepten a los homosexuales el viejo mundo de canarias en canarias no habrá cambiado no habrá reconocido su, el propio deseo homosexual profundo, no se habrá dado cuenta de su presencia universal y sufrirá irremediablemente la consecuencia de un rechazo que es represión. Por tanto, la liberación no pasa por la liberación de los homosexuales, sino la liberación de las cargas, de las cadenas de la sexual, de, del sistema sexual burgués que establece unos compartimentos y unas categorías, es decir, unas identidades claras. Y la mayoría acepta y tolera a, a, a las minorías. Y eso, digamos, por ese por esa vía no, no entra en ese caso. En ese sentido están muy muy eh, influidos. Para ellos fue un texto fundamental. Eh, elementos de crítica homosexual, de, de miel y que digamos, yo creo que de ahí sacan en esencia su su, su ideología. Bueno, eh, siendo además de izquierdas, eh, sin embargo, son muy críticos con los partidos de izquierda del momento porque no asumen sus reivindicaciones, no las asimilan como parte eh, integrante de sus objetivos políticos y se, se quedan en el mero apoyo. Eh, no, son, eh, no, las, no, no absorben este, estos, eh, este proyecto. De hecho, denuncian la nula respuesta de los partidos políticos y de las organizaciones obreras y populares a la opresión específica de los y las homosexuales. Tanto a nivel de sus programas ideológicos y políticos como a nivel de su práctica interna y externa, lo que obliga, dicen además, la, a la salida de tantas compañeras feministas y compañeros homosexuales de dichas organizaciones, con lo cual eh, hacen una crítica clara a la ausencia de tanto de visibilidad como de, de asumir los proyectos y los objetivos de, del colectivo homosexual eh, por parte de los partidos de izquierda. Eh, y para ir terminando, que supongo que estaré más o menos en el límite, eh, exactamente igual que más o menos pasa en el resto del Estado, sí es cierto, aquí en Canarias a lo largo de los, año, de los años 80 se va produciendo una progresiva de desmovilización de 100 personas que se reunían en determinados momentos durante las primeras eh, fases del movimiento. Eh, van, van desapareciendo poco a poco hasta prácticamente quedar los dos únicos líderes o ideólogos. Eh, uno de ellos además muere de, de sida, entiendo que en la segunda mitad de los 80, aunque no, no, no me queda claro la fecha exacta porque nadie la recuerda, y el último que queda, Antonio Sánchez Bolaño, que es, cuyo testimonio conseguido, pues decide, pues, evidentemente, terminar con el colectivo y... y y en ese momento eso es, de su desaparición, por cierto, prácticamente queda en, en, en el olvido. Se, se produce ese, ese corte absoluto con los movimientos de los años 90. Yo me incorporo en el año 93 al colectivo Gamá eh, y prácticamente para nosotros no hay memoria. Yo no, no recuerdo haber oído nunca hasta prácticamente el año 2000 que empecé a escuchar y a trabajar, empecé a trabajar un poco de este tema. ¿no? Bueno, lo dejo aquí y podemos continuar en el debate. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, pues nada, entonces ahora tenemos eh, 40-45 minutos de, de debate. Eh, como ayer o sea, hemos tenido varias tentativas eh, y unas han funcionado mejor que otras, eh, la idea sería pues eso, coger unas tres o cuatro preguntas, hasta cinco, eh, y después eh, la mesa contesta y después volvemos a dar la, la palabra a la sala, si os parece. Bien, y pues nada, pues estamos ansiosos y ansiosas por eh, saber pues, cómo lo veis y, y qué os ha sugerido. Ahí tenemos una palabra, una primera palabra. Ah, muy bien. Perfecto. Mira, bueno, bueno, buenos días, me ha gustado mucho la exposición, sí que me, de, de los cinco sí que me ha sorprendido a mí también cuando ya leí el programa que en una mesa de sexualidad de sexualidades ¿no? que solamente hubiera una mujer me sorprendió porque bueno yo vengo de Barcelona y todo el tema del lesbianismo hace tiempo que está bastante, bastante trabajado es más hemos hecho se han hecho unas jornadas feministas en junio y eh, el lema parte de radicalmente feministas ponía mujeres lesbianas y trans o sea eh, incluyendo un, específicamente las lesbianas eh, como mm, un ente específico que es una discusión de muchos años en Barcelona, ¿vale? Entonces, eh, bueno, yo mm, no soy estudiosa tampoco, soy militante, como, como decía el compañero de Canarias. Pero sí que recuerdo el tema del Front de Liberamenga y de Cataluña, que en principio, referente a lo que alguno, ahora no me acuerdo, o ella comentaba, de que mmm, pedi, no, el texto que tú has leído decía se dirigía al movimiento feminista, porque es verdad, no se asumió desde entonces. Pero en las mesas de ayer ya hablábamos que el movimiento feminista en aquel momento también teníamos bastante en ir pidiendo la ley del divorcio, la ley de. de, de, de o sea, todo el tema anticoncepción. O sea, eh, estábamos en otro nivel, acabamos de venir de la, de, 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 de la dictadura pura y dura y teníamos bastante. A continuación se fue poniendo el frente de Aliberamen Gai de Cataluña y ponía gays y lesbianas, incluían. ¿Vale? Pero no fue hasta el, las, la, precisamente ayer también en una mesa se comentaba hasta las feministas indepe, eh, independientes con Gretel en cabeza que no se empezó a hablar de lesbianismo. ¿Vale? Sí que hubo discusiones internas, porque yo creo que tampoco estábamos preparadas todas, ¿no? Y en principio estuvieron trabajando dentro del Front de liberamen Gay, pero eh, sí que es verdad que fue una lucha eh, que costó, que costó asimilar, porque es que teníamos tantas cosas que asimilar que fueron precisamente esto, las independientes, bueno, pues con Gretel, porque ella era lesbiana y se hizo todo el movimiento, ¿no? Y pienso que esto sí que ahora, al menos yo lo que hablo por, por Barcelona, por Cataluña, sí se tiene bastante asimilado. ¿Sabe mal? A mí sí, bueno, me sabe mal. ¿Te piensas que podría haber alguna representación más de, porque yo me parece que ella has hecho un estudio, pero no como activista del lesbianismo, ¿no? Entonces, quizás sí que un, una experiencia hubiera estado bien. No es una pregunta a vosotros, simplemente es una reflexión, ¿no? Pero bueno. Sobre sobre esto solo quiero toda la razón, eh, efectivamente es así. Lo único es que nosotros no hemos tenido control sobre las propuestas que nos llegaron. Será eh, era solo eso, pero por supuesto, faltan cosas, normal. Eh, hay, había una palabra aquí delante, primero. No, no, no pasa nada. Hola, buenas. Eh, yo voy a hacer un una pequeña reflexión sobre lo que ha comentado Pau y lo que ha comentado Mayalen porque eh, me parece muy importante que que vengáis las personas que estáis investigando sobre aquella época, en la transición, es fantástico, pero también es importante que las personas que lo hemos vivido en nuestra carne demos nuestro testimonio un poco, supongo que este encuentro es precisamente se llama las otras protagonistas de la transición, tenemos que aportar un poco Nuestra experiencia vital, porque a vosotros muchas cosas nos no han llegado, por lo que veo. Por ejemplo, cuando Mayalen ha comentado en un punto que dentro del feminismo eh, hubo como una especie de separación de las lesbianas en un momento dado, pienso, o lo he entendido yo así, no sé, no hubo tal separación, nunca las lesbianas feministas nos hemos ido de los feminismos, digamos, mayoritarios, porque. al principio estábamos todas en la misma lucha, como decís, en aquel momento lo más urgente era conseguir el divorcio, conseguir la despenalización de anticonceptivos, etcétera, el aborto, etcétera, y, y sí que es cierto que todas arrimábamos mucho el hombro y muchas lesbianas salíamos a la calle diciendo yo he abortado. Pero eh, llegó un momento en el que nuestras reivindicaciones veíamos que no las asumía el resto del movimiento feminista. La, la necesidad de visibilidad de las lesbianas no las asumía, o otras necesidades no las asumía. Entonces eh, nos planteamos el crear colectivos no alejados, sino dentro del movimiento feminista, pero específicamente de lesbianas. Entonces no fue, eh, fue, fue simplemente una reacción natural de decir: ojo, que nuestras reivindicaciones también son necesarias y, y urgentes para nosotros. nosotras porque parecía que siempre era eh lo vuestro después, lo vuestro después, ¿no? Llegamos a ese punto y de hecho hoy día todavía seguimos ahí. ¿eh? O sea, todavía tenemos que estar siempre reivindicando que las lesbianas tenemos unas eh, necesidades, unas reivindicaciones específicas que el resto del movimiento no las asume. Porque yo no he visto aún a, a feministas heterosexuales saliendo a la calle pues eh, diciendo yo también soy lesbiana o, o por derechos específicos o hay que visibilizarse como lesbianas y salir ellas. ¿no? Bueno, el caso es que sí que se formaron esos colectivos que siguen funcionando hoy porque siguen haciendo falta, porque el movimiento feminista o los feminismos son muy amplios, muy diferentes y somos muy diversas. Por otro lado, por lo que ha comentado Pau respecto a que no ha encontrado grupos de lesbianas organizadas en Valencia, yo soy de Valencia y yo estuve en el colectivo de feministas lesbianas que se formó dentro de la Casa de la Dona en los años 80, creo que el 85 aproximadamente. Y nos formamos como colectivo de lesbianas feministas precisamente por lo que acabo de decir, porque dentro de la Casa de la Dona había muchísimos grupos de feministas, pero nuestras reivindicaciones no salían adelante y sobre todo nos fallaba la visibilidad. Porque cuando llegaba el 8 de marzo, si no sacábamos nosotras una pancarta sobre el derecho a... Amar estima con buigues, ¿no? Era el lema que poníamos, el derecho a amar como quisiéramos, otros lemas parecidos. Si no los acabamos nosotras, no los acaba nadie. El 8 de marzo salíamos con nuestra pequeña pancarta y armábamos bulla. Cuando llegaba el 28 de junio, que entonces no había manifestación, por supuesto, no había, no había desfile, no había nada de esto, pues nos juntábamos con los chicos de Lambda. Como tú has dicho, en Lambda solamente existían, eh, o sea, se llamaba colectivo de gays y lesbianas, pero había un mogollón de gays y dos chicas lesbianas. Para poderse llamar lesbianas, pues, bueno, había dos chicas, ¿no? Entonces nos juntábamos con ellos y montábamos lo que podíamos, pues una pequeña concentración, porque nos juntábamos igual 80 o 100 personas como mucho. O sea, había una falta de visibilidad enorme. Te quiero decir que sí que había. hubo un colectivo de feministas lesbianas, pero precisamente por la escasa visibilidad que tenemos las lesbianas, no aparecemos en ningún sitio. Eh, Gracia Trujillo eh, hizo un, un libro, Deseo de Resistencia, que Enumeró montones de grupos de feministas o de lesbianas o de todo tipo de grupos y el colectivo de feministas lesbianas de Valencia no aparece. Que se lo dije, dije, bueno, ¿cómo te has documentado? Y dice, veis que no puedo llegar a todo. Digo, vale, sí, es, ver, es verdad, ¿no? No podéis llegar a todas partes. Pero en los sitios que no son Madrid o Barcelona o Euskadi, los pequeños colectivos han pasado totalmente desapercibidos. Ahora mismo, actualmente en Valencia, estamos organizadas. A nivel de lesbianas feministas puede haber cinco o seis pequeños colectivos que van cambiando porque no hay, no hay una cohesión fuerte, pero ahí estamos, y seguimos en el activismo y seguimos movilizadas. Entonces, estas cosas hay que recogerlas. Pienso que todas las experiencias personales que tenemos de gente que hemos estado en la lucha desde hace muchos años, hay que hay que publicar o hay que recoger, hay que escribir, porque si no se acabarán perdiendo. Nada más. Había palabras ahí detrás, creo. Bueno, me llamo Eider, quería eh, agradeceros… Perdón, solo, solo porque hay preguntas. Ah, vale. No, no, eh, eh, o sea, vamos recogiendo dos más, después contestamos por aquí, de este lado, y después volvemos a dar la palabra a la sala. Bueno, vale. adelante. Quería agradeceros a todos porque la mesa me ha parecido muy sugerente. Quería per pedir perdón a Víctor porque me ha sonado el móvil, pero prometo que lo tenía silenciado y ha sonado, pero lo siento, he sido yo la petarda esa. Y, y, y bueno, me ha parecido la mesa muy interesante, quizás de las que más en las que he estado. Eh, y bueno, quería hablar con Pau porque eh, eh, sí que coincido con él en el que, en que y puede que en este Congreso, llamándose las otras protagonistas de la transición, se haya caído un poco en, en hablar de... de pues del movimiento obrero en Madrid o en Barcelona y, y hemos, o oh, también en el País Vasco, yo soy del País Vasco, pero como a veces se ha dejado un poco al lado, incluso he oído comentarios de, de en, es que en Galicia el movimiento obrero y el feminismo está muy atrasado, cuando, bueno, pues si se lee uno a Ana Cabana, pues igual cambia un poco de idea, ¿no? Quiero decir que, que desde las periferias, eh, pues hay que estudiar los movimientos diferentes que ha habido, porque puede que hayan tenido unas temáticas diferentes, pero que son necesarios de estudiar. Y en, en concreto te iba a decir que mmm, antes de ayer, los periféricos cuando venimos a Madrid aprovechamos para venir a archivos y estuve en el archivo histórico del PC y me imagino que conocerás el fondo de Rosaria Sender que está muy bien ordenado y me pareció muy curioso y quería comentar contigo eh, que había una crítica muy dura a Lidia Falcón, no es tanto LGTB, pero porque no se hablaba de, o sea, no estaba el texto de Lidia Falcón, pero a un grupo de mujeres de Valencia que denunciaba que Lidia Falcón decía algo así como que el valenciano... Eh, defendía el regionalismo y el regionalismo, por ende, era, era eh, eh, muy patriarcal. Entonces había que cambiarlo y había que hablar en castellano. Y entonces las mujeres de, de Valencia contestaban diciendo que, eh, que sí, que si Lidia Falcón tenía el, el concepto del valenciano, era un, un idioma inventado por los eh, hombres, también lo era el, lo era el, el, el castellano y que. Eh, me pareció curioso y de cara a, esa, a, 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 a que, en, la, que en, en los lugares donde igual el movimiento fue más pequeño numéricamente, pero también importante, pues se debió, se debió llegar a debates diferentes. Y luego, de cara a la, a la mayoría de hombres en esta mesa, yo estoy encantada porque <laughs> voy a decir por qué, porque Pilar y yo nos hemos equivocado y hemos bajado a la planta de abajo. Y ha pasado algo que es curioso, pero no, no es una excepción. Y es un chico muy amablemente nos ha dicho, la mesa de feminismos está arriba. Por, <laughs> por lo tanto, yo estoy encantada de que no siempre seamos mayoría femenina. O sea, estoy muy contenta con la representación de Mayalen, Allen, pero yo estoy muy contenta de que, pues eso, de que sea algo ya más extendido, puede ser la palabra. Y muchas gracias a todos. Eh, Soraya, ahí en el fondo. Y después otro turno de preguntas. No, a Soraya primero y después contestamos, parece. ¿sí? Bueno, yo sobre todo quería agradecer a Maylen a que haya rescatado el sujeto de, del lesbianismo porque es muy importante que se rescate a las lesbianas. Te quería hacer dos preguntas, una de ellas, la verdad es que la me ha respondido eh, la compañera bastante, bastante bien, que es, eh, bueno, yo estudio el movimiento feminista realmente desde los inicios hasta los años 80, entonces te voy a hablar de la experiencia de Madrid, que es la que conozco, yo sé que en otros, eh, en otros sitios es totalmente distinta. A mí me sorprendió enormemente que las reivindicaciones de las lesbianas quedasen prácticamente eh, soterradas. Sé que hay unas pequeñas críticas eh, cuando se habla de los métodos anticonceptivos o del aborto, porque, bueno, al fin y al cabo siguen reforzando una relación heterosexual, pero no hay una crítica como tal a la heterosexualidad. Entonces, bueno, mi pregunta, pero ya digo que la ha contestado muy, muy bien la compañera, es eh, cuál es el punto de inflexión para que llegue un momento en el que las lesbianas digan se acabó, ¿no? Es decir, nuestras reivindicaciones, la crítica, es que realmente la crítica a la heterosexualidad es que es fundamental desde el movimiento feminista porque la heterosexualidad la heterosexualidad es un sistema que nos oprime a todas las mujeres. Entonces, a mí es que me escandaliza, y, y sé que todavía se sigue haciendo en el movimiento feminista, cómo no hay esa crítica por parte de los feminismos, eh, no de todos, por supuesto, pero como un sector del feminismo todavía no hace esa fortísima crítica a, a la heterosexualidad. Entonces, bueno, una de las preguntas, ya digo, que era en relación. A eso también eh, otra de las preguntas era si nos podías hablar un, un poco también del feminismo como oh, perdón del lesbianismo como opción política porque me parece una propuesta muy 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 interesante que se desarrolló eh, en el Estado español, hasta que yo conozco, sé que también se empieza ya a desarrollar con más fuerza en los años 80, pero es una propuesta que viene de Estados Unidos y otras partes, pero es fundamental para el movimiento feminista. Y bueno, simplemente hacer eh, una pequeña apreciación sobre lo de Lidia Falcón, eh, que ha comentado la otra compañera. Lidia Falcón es mucha Lidia Falcón. Eh, ella es catalana. Y el movimiento feminista catalán está muy impregnado de las reivindicaciones nacionalistas y ella es de las pocas feministas que se opone a esas reivindicaciones nacionalistas porque considera el nacionalismo como un producto del patriarcado. O sea, me refiero que no es una crítica específica a Valencia, ¿no? Sino que ella lo hacía dentro del propio eh, de la propia Cataluña y ella es catalana. Entonces, bueno, simplemente era ese comentario. Muchas gracias. Devolvemos la palabra a la mesa para respuestas. Venga. Gracias. Bueno, eh, primero a ti, gracias por tus comentarios. Creo que nos hemos entendido mal porque estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, sé que en, en el ámbito vasco, desde el principio, por supuesto que había lesbianas en el movimiento feminista. Que luchaban codo con codo con las, por las mismas reivindicaciones. Eh, de hecho, en el 77, o sea, el movimiento, o sea, hubo las primeras jornadas eh, por la liberación de la mujer en Leilloa, las jornadas feministas de Euskadi, en el 77, y hay una ponencia que habla también sobre el lesbianismo. Lo que pasa es que se hace desde un. O sea, lo que se defiende en ese texto es que es una opción personal. Y ya las de esa, y creo que pueda haber, o sea, la confusión se ha creado ahí. Es que en el 79 sacan un dossier y ya empiezan a hablar de algo como, o sea, un, tienen un discurso más específico sobre las lesbianas, dándole un sentido político a su identidad. Entonces no sé si. O sea, creo que eh, por supuesto que había, no sé. Yo no. Por eso. Y no creo, o sea, yo no he dicho que hubiera separación entre. Sí, exactamente, sí, sí. Eso ya, o sea, en el País Vasco surgió ya en, el, en los 80. Vale, y sobre el comentario de… aprovecho para contestarle a Soraya eres, ¿no? Eh, el punto de inflexión yo creo que empieza en el País Vasco con ESAM, que es un, eh, una excisión que surge de EGAM, y, bueno las lesbianas salen de digamos era un colectivo mixto y las lesbianas salieron de ahí en el 79 eh, y yo creo que eh, yo pondría ahí el punto de inflexión que es cuando empiezan a criticar ellas eh, lo de la heterosexualidad y sobre lo de la opción política en ese dossier se recoge eh, lo que se está dando en, en Estados Unidos eh, pero yo creo que en el país vasco no hubo esa tendencia. Entonces no te puedo hablar sobre eso. Eh, bueno, a ver, la compañera de Valencia, si me suenas de haberte visto en 4.000 sitios, entiendo que una de las partes de tu intervención es un ofrecimiento. Voy a llorar. Pues muchas gracias. Qué, qué bonito. Eh, Quería puntualizar, no es que no haya encontrado colectivos, es que no he encontrado testimonios. De hecho, he intentado contactar cuatro veces con la Casa de la Dona y de esas cuatro veces las que se me ha contestado ha sido miraremos a ver. De hecho, la semana pasada, no la anterior, estoy hablando con Jun San Feliu y yo estaba fatal porque precisamente por lo que has comentado, Gracia Trujillo, yo no quería hacer en la mención una historia del Movimiento de Liberación Gay, Lesbiano y Trans en el País Valenciano y que la cuestión lesbiana o la cuestión trans se quedaran en el simple nombre y al final fuera lo típico, una historia sobre el movimiento gay y las lesbianas como apéndice o como nomenclatura. no Sí que no he precisado que yo estudio el movimiento mixto, pero Jun San y que me recomendó que precisamente hablara de estas experiencias que surgieron eh, dentro del propio movimiento feminista. Entonces, sí que quiero precisar que no es que no he encontrado, no he encontrado testimonios, pero porque es muy difícil llegar a los testimonios, es decir... Si no hubiera sido por esto, no... Vamos, porque Casa de la Dona, ya te digo, yo he intentado contactar y no, no ha habido forma. No, no, han, no han contestado. Yo no sé por qué no, y no entro tampoco a valorar, pero lo importante es que ya se ha solventado. <laughs> sí. Eh, y bueno, y respecto a... También quiero decir una cosa. Es, la respuesta de Gracia, eh, de que no se puede llegar a todo, yo estoy completamente de acuerdo. Pero... Es la tercera ciudad más importante del Estado. Y yo a veces también, y en esto no sé si voy a crear el caos, pero creo que hay una sobredimension sobredimensionalización de la cuestión catalana, vasca y andaluza en detrimento de otros territorios que no se han investigado. Yo no sé muy bien por qué, porque el nivel de conflictividad y de violencia política en el país valenciano no es menor, desde luego. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Eh, respecto a la cuestión de Lidia Falcón, que ha planteado la compañera Vasca y que ha respondido Soraya, no voy a entrar para que no se convierta el debate en una cuestión de identidades nacionales, que además creo que es un tema que ya copa bastante los debates sobre historia y que no se agota nunca ni se agotará jamás. Eh, pero yo creo que Lidia Falcón, el hecho de que sea catalana, no la convierte en más privilegiada o menos para emitir su discurso. Eh, y creo que está muy equivocada si piensa que defender los derechos lingüísticos de la población o expresarse en tu propio idioma es una demanda nacionalista. Es lo único que tengo que decir al respecto. Sí. Yo sí que sé, por ejemplo, que el Partido Comunista del País Valencia. Eh, asumió la cuestión del nacionalismo valenciano, en esa época el nacionalismo valenciano, digamos, de perspectiva catalanista, eh, de forma epidémica, igual que el PSPB. Eh, sí que me consta que a nivel, digamos, de apoyo discursivo, apoyó al movimiento de Llevenengai del país valenciano. Por ejemplo, el alcalde de la show que era del PCE, apoyó las jornadas que se hicieron en moncof en 1984, es decir dentro del machirulismo del PC, esto que quede claro. Pero en la cuestión del, de los idiomas, evidentemente, Lidia Falcón es mucha Lidia Falcón, eso yo no lo voy a poner en duda, pero también la argumentación, eh, no sé, y es más, yo diría más, la argumentación por las cuales, y no sé en esto el compañero canario qué opinará, pero muchas veces lo que se hace por parte de los Frentes de Liberación Homosexual es eh, asumir la liberación nacional como un aspecto más de la liberación y además en contra de la estructura del Estado franquista. En esto Fiafabila y Ricardo Llamas lo dicen también de la cuestión del movimiento pendular, de cómo muchas cosas a lo mejor simplemente se asumen porque es lo opuesto a, la, a las digamos, coordinadas políticas eh, morales, económicas, culturales, lingüísticas de, del Estado franquista. Pero voy a decir más. Mucho país valenciano en el movimiento de liberación sexual y el movimiento de Liberación pero dentro del propio movimiento de Liberación eran cinco o seis. Hubo muchas polémicas, por ejemplo, sobre si el boletín tenía que ser en castellano o en valenciano. Y no hay que olvidar también que, tanto en el caso de Cataluña como del país valenciano, como de las Islas Baleares, si no dirigentes, personas muy destacadas, tanto del movimiento de liberación sexual como de lo que podríamos denominar el circuito subcultural, provenían precisamente de ámbitos andaluces extremeños o Canarios, entonces es una cuestión muy compleja. Ya. Si pensando, ¿no? ¿Se me oye? Sí, ahora, ahora sí. Con, el, el, con respecto al tema de la visibilidad de las lesbianas, yo he tenido exactamente el mismo problema que, que Pau a la hora de intentar encontrar testimonios de, de mujeres lesbianas que, que participaron en el movimiento de la época. Sé que eran pocas pero he intentado investigar, ni, ni, los, ni, ni Antonio José con el que he hablado, ni las eh, activistas feministas de la época con las que he contactado, las que conozco de los movimientos sociales, incluso en la actualidad, saben darme ni un nombre, ni, ni una pista siquiera. Es una cosa como si se las hubiera tragado a la tierra, ¿no? No, es inexplicable. ¿no? Si hubiera alguna lesbiana feminista canaria de la época, como con la suerte que ha tenido Pau, pues yo le agradecería, pero es que realmente no existen pistas de, so, sobre, sobre esas mujeres y bueno, sigo de todas formas intentándolo. Bueno, entonces, eh, volvemos a dar la palabra a la sala. Eh, ¿Es una pregunta ahí? Sí, bueno, y después... Yo tengo pregunta para Anita. Sí, después. Perdón. Hola, sí. Eh, me gustaría eh, preguntar eh, si hay alguna investigación sobre un tema que me resulta bastante interesante por una cuestión de, de reflexión, que es sobre la maternidad de las mujeres lesbianas. Especialmente en, en esta época, en la época de, de los 70 y de los 80, bien mujeres lesbianas que decidieron tener hijos, bien mujeres que llegaron ya al activismo eh, con, con los hijos puestos. Eh, me gustaría sobre todo sa eh, saber si hay algo investigado, porque me parece que si, que quizás desde el movimiento feminista, sobre todo de esta época, no hubo una reflexión. Sí hubo una reflexión de asunción de la maternidad como algo libre, intentando eh, con las prácticas de planificación familiar, pero no. Yo creo que no hubo una reflexión fuerte sobre los roles de maternidad y de esclavitud que desde la parte del sistema heteropatriarcal suponía. Y sí creo que lo hubo desde, el, desde un punto de vista de las lesbianas, probablemente más radical y que Quizás sería muy interesante saber las experiencias de estas. Aquí delante. Aquí. Hola. Bueno, muchas gracias. Eh, siguiendo un poco por el mismo tema, Machalen, estás, es lo que tiene ser la única que habla de, de estas cuestiones hoy. Eh, bueno, me ha interesado muchísimo un poco, creo, la reflexión final con la que acababas tu comunicación, ¿no? De cómo el, los movimientos feministas lesbianos. Eh, empiezan a introducir en el feminismo toda la discusión, que es una discusión central sobre la categoría mujer, ¿no? Y lo que significa ser mujer. Entonces quería que profundizaras un poquito más sobre esto. Y, y yo estoy empe empezando a mirar algunos archivos también feministas lesbianos de finales de los 70, años 80 y un poco las problemáticas. Así si ahora voté pronto tuviera que señalar dos como ideas fuerza de las cosas que estoy viendo serían eh, los dos temas que creo que singularizan los debates frente a los varones gays y a eh, otros feminismos es el tema de la doble vida, el armario que diríamos hoy, que aparece muchísimo y esto conectaría también con todas las interesantes ideas que ha aportado Brice en su, su primera eh, intervención y otro sería el deseo. El deseo en torno, por supuesto, a la sexualidad y eh, en esos años 80, que como comentaba Pau, eh, ciertas narrativas hablan que con la crisis del SIDA hay eh, como una despolitización. Por ejemplo, en el CFLM de Madrid, en el colectivo de feministas lesbianas de Madrid, todo el tema del deseo desde un desde una posición de juego y de empoderamiento y de disfrute, es bastante central. No sé un poco cuáles son tus ideas, Machalen, al respecto. Luego, el tema de la visibilidad es un tema que aparece siempre, que es muy interesante. Y que a mí me cuesta porque las feministas o las lesbianas eran hipervisibles, en muchos casos por cuestiones de la pluma. Entonces, esta idea machacona de que no hay cosas, de que no encontramos. Yo, por ejemplo, llevo un mes en Valencia, he ido dos tardes a, casa, a la Casa de la Dona, hay muchísima documentación. Tienes el archivo de Present Science eh, también, que fue una figura. En, en el Instituto de la Dona de la Universidad. Y bueno, pues testimonios no indagados, pero que, es, que ya se ha visto que, que sí que hay. Entonces, también pueden ser un poco estas ideas de la, de la invisibilidad, también las, las maneras que tenemos de pensar eh, en hacer la historia, ¿no? O, o donde buscamos, o no lo sé. Pero siempre me choca en... Eh, cuando sale este debate, ¿no? Es que no hay nada, es que no se puede hacer una historia de las sexualidades disidentes de las mujeres, porque no encontramos nada. Pues, por ejemplo, es que las vascas tienen el centro de documentación Maite Alvis, que está todo digitalizado, que es una. Bueno, todo no, pero mucho sí, y, y que hay muchos materiales, no solo del País Vasco, cada dona en Barcelona y también. Vamos, no sé cómo lo, lo veis. Aquí viene la palabra por aquí, de este lado, y después al fondo. Mira, perdón, no sé quién me dicho, eh. Mira de este lado. Aquí. Eh, bueno, primero de todo, muchas gracias a, a la mesa, bueno, a todas las intervenciones, que está siendo muy interesante y creo que es un tema que ayuda mucho. A repensar, a repensar muchas cosas ¿no? y a repensarnos y a desmontar muchos patrones que tenemos establecidos. Entonces, la encuentro especialmente interesante esta mesa. Yo trabajo un poco en tema de identidades, pero más de identidades de meditancia. Y me han surgido un poco de reflexiones al hilo de cosas que se comentaban y las quería compartir, y si sí, hay algún, alguna, algún feedback. ¿no? Que es como... Creamos como categorías ¿no? o, 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 o identidades, y luego tenemos la necesidad todo el rato de ir ampliando un poco más. ¿no? Pasó con el momento gay, momento gay y lesbiana, uh, luego um, añadiendo la B bisexual, luego el transexual, luego el, la X o el más. ¿no? Y es como cada vez que añadimos una categoría, tenemos que añadir otra porque nos dejamos cosas fuera. ¿no? Y es como con las identidades o categorías que utilizamos cada vez ampliamos y diversificamos más lo que estamos estudiando, pero al mismo tiempo siempre nos estamos dejando algo fuera, ¿no? Y es como, cómo hacemos, cómo usamos las categorías, cómo funcionan las identidades para conseguir englobar mejor toda la realidad, ¿no? Y a veces, no sé si buscamos mucho formas de ser en lugar de formas de hacer, ¿no? Y las formas de, de ser las, las creamos como identidades y, y, en cambio, la realidad es mucho más fluida y son muchas formas de hacer que a veces quizá no no las tenemos que integrar como, como identidades, o ojalá pudiéramos superar un poco, ¿no? Pero claro, desde que, el momento que hay identidades y subjetividades dominantes, es muy difícil de escapar un poco de esto. ¿no? Y entonces, bueno, un pues poco la reflexión es esto, ¿no? si es posible crear conceptos, categorías um, y identidades que no sean tanto un agujero, sino que funcionen más como trampolín. ¿no? De, bueno, no sé si se ha entendido un poquito lo que, que quería decir. Y... Gracias. Y ahí al fondo. Eh, hola, buenos días. Eh, yo una reflexión que a raíz del, del comentario que ha hecho el compañero del machirulismo del, del PC, eh, porque en, en el Congreso más o menos... La cuestión de las sexualidades y la cuestión de la izquierda radical está como, como escindida. Eh, y eso me, me hace gracia lo de que se comente el machirulismo del PC, eh, cuando en el seno de las organizaciones de, de la izquierda radical durante la transición, eh, al menos lo, por los comentarios de, su, de sus direcciones, lo que existe es, es una abierta homofobia. Y eso pasa así en la dirección del PT y eso pasa así en la dirección de la, de la ORT. Ellos no hacen mención en su, en su, en su actividad cotidiana a ninguna cuestión relacionada, relacionada con la homosexualidad o la bisexualidad. Y cuando se les pregunta, lo que, lo que dicen es que, que la sexualidad natural pues es la, la, la que se da entre, entre el hombre y la mujer y que todos los demás son, son desviaciones. Entonces, con respecto a esto, pues, bueno, solo, solo la, la LCR se apartaba de manera abierta de, este, de, de estas posiciones. Eh, entonces, eso, al lado de estas posiciones, el machirulismo del PC que era gloria bendita. Había otra palabra por aquí al fondo también. Bueno, espera. Eh, me, me cojo el hilo del compañero sobre y bueno sobre la intervención que has tenido sobre el comportamiento que tenía la izquierda eh, la izquierda revolucionaria en la época de, de la transición con respecto a la homosexualidad era eh, su comportamiento era ocultamiento no había ninguna posición ni a favor ni en contra, en el mejor de los casos, que es el de la LCR, y porque además, como sabemos todo el mundo, eh, la izquierda venía de una historia en la que consideraba, en los años 30, los más revolucionarios consideraban que la homosexualidad era una perversión y una degeneración. Ni siquiera los anarquistas en el 36 defendían posiciones. Eh, defendían a los homosexuales. También ellos consideraban eh, una perversión la homosexualidad. No obstante, bueno, yo, yo por ejemplo, que soy ya una persona mayor y milité en la Liga Comunista Revolucionaria, me, eh, he militado en la Facultad de Sociología en los años 70 con dos chicos que en las fiestas que hacíamos aparentaban ser homosexuales, pero que en el momento que irrumpió los nuevos, eh, las nuevas formas, digamos, de relacionarnos, fueron dos chicos que, 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 que se nos descubrieron homosexuales. Y esto pasaba en la LCR porque había realmente un ocultamiento, y esto que éramos los más liberales, un ocultamiento o un prejuicio enorme en relación a la homosexualidad y por supuesto no se tocaba de ninguna de las maneras. Eh, cuando aparece el movimiento feminista, desde mi experiencia, considero que, que el colectivo de lesbianas y tal sí que irrumpe, por, por lo menos en Madrid, con una fuerza tremenda. Y, y el problema que yo planteo aquí es que, al, bueno, el pro, problema... Sí que irrumpe las mujeres somos incapaces de incapaces por lo que estaba diciendo la compañera de Cataluña de Barcelona porque eran tantas las opresiones a las que teníamos que competir, cambios legislativos, no sé qué, no sé cuántos, que siempre claro se relegaba esa cosa minoritaria, pese a que se hablaba constantemente de la sexualidad y tal. Y, y yo creo que sí que sí que, por lo menos en Madrid, sí que se discute, sí que se visualiza eh, el colectivo de lesbianas, es un colectivo importante que se discute y tal, eh, pero yo creo que también eh, volvemos al rollo eh, a la historia patriarcal la opresión masculina se visualiza mucho más que la opresión de las mujeres, ¿no? o sea, eh, 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 si nos referimos al lesbianismo tal, ¿no? Y yo creo que eso, eh, que eso ahora mismo pues, sigue existiendo, se habla del, de, se habla del, del lobby gay, mientras que no se habla del lobby lesbiana, porque todavía eh, eh, quiero decir, eh, decir, todavía hay una diferenciación entre, entre la homosexualidad masculina y femenina, que siempre la femenina es mucho peor, digamos para los cánones sociales. ¿no? Eh, de, también quiero contar una anécdota, ya que estamos aquí en las otras astral eh, conozco un caso, por ejemplo, de que decir que un caso tan dramático como eh, unas tías que creo que eran de no sé si de la OMLE o del PCML en el año 73, que es cuando yo las conocí en la cárcel de la Cala de Henares, fueron unas tías que cuando con la amnistía salieron de la cárcel desaparecieron. Eh, unas tías que se convierten, o sea, que mantienen relaciones sexuales porque tenían una pena de 28 años, inmediatamente que se entera el partido son expulsadas y aisladas. Estamos hablando de plena dictadura, en unas situaciones muy difíciles, en las que el único apoyo, y además en grupos muy pequeños, con el exterior era a través del partido. Pues, eh, eh, digamos, ese era el comportamiento habitual que se mantenía con las mujeres, creo que más permisivos con los hombres. Muy bien, muchas gracias. El tiempo se nos está acabando un poco. Yo sé que Pau tiene una pregunta para la mesa también. Entonces. ¿La tienes todavía? ¿O... Sí, pero si no hay tiempo. No, no, si sí, el... hay algo de tiempo, o sea, quedan diez minutos de debate. Ah, bueno. Pues yo tenía una pregunta para Víctor y Víctor. No. <laughs> eh, bueno, creo que es para vosotros dos. Eh, habéis apelado en vuestras. o habéis nombrado en vuestras comunicaciones la cuestión de la bisexualidad originaria, ¿no? como un elemento, digamos, ideológico importante a reseñar. ¿no? Entonces. Yo estoy un poco en desacuerdo. ¿Por qué? Porque creo que es una de las cosas a la que me refiero cuando eh, nos focalizamos demasiado en lo que son los discursos que tenemos escritos y luego no vamos a la experiencia de las personas. Y con esto, si, si se me permite, eh, respondo a la compañera. El problema no es tanto encontrar nombres de organizaciones y organización de las mujeres en los archivos, sino testimonios para acceder a su vivencia. O sea, yo he encontrado testimonios de colectivos lesbianos en el 76, en el 78 y en el 80, pero no puedo acceder a ninguna. Entonces, la cuestión de bisexual originaria para mí sí que es muy potente desde el punto de vista ideológico y tiene su sentido, pero cuando hablas con los militantes, en este caso con los hombres, todos te dicen que ellos eran gays. De, de toda la vida y que eso estaba muy bien como planteamiento y como una herramienta de construcción político-cultural, pero que la realidad es que la mayor parte de ellos, la mayor parte de los que militaban, eran así. Incluso la gente del MAS, que estaba en una cuestión de vanguardia ideológica, lo decía. Yo no sé en el caso del lesbianismo, Me imagino que ahí, como está el planteamiento del lesbianismo político y demás, eh, del feminismo lesbiano, hay otro, otra cuestión, pero lo de la bisexualidad originaria a mí siempre me ha chocado mucho verlo en el papel como un elemento a tope y luego en la práctica ver que quienes militaban en los frentes no eran personas bisexuales en general o al menos no asumían esa identidad. Luego las prácticas son otra cosa. Entonces, no sé, a ver cómo, cómo lo veis, cómo conjugamos teoría y práctica. Eh, es difícil. Evidentemente, yo me, me baso fundamentalmente en el testimonio y en los, y los documentos. No, no puedo. Eh, digamos hacer un análisis individual o personal. Eh, lo, lo cierto es que en, eso está en los documentos y al mismo tiempo, hablando con Antonio José, él me decía claramente: el otro día que hablé con él, por teléfono, por cierto, él vive en, en Marrakech, con lo cual me ha sido un poco complicado ponerme en contacto y conseguir el testimonio. Y esto fue una conversación telefónica que él dice: Yo no me, no me. No se identifica con, con el tema identitario. Pero yo creo que realmente tú tienes razón en cuanto a la, a la contradicción. Porque dice, yo, yo soy un hombre, yo, no, yo soy algo más que un hombre gay o un hombre homosexual. Y, y claro, tiene una visión como yo soy una globalidad dentro de lo que hay esta parte, pero lo que no quiere es identificarse con, con un término concreto. Es lo que interpreté de sus palabras. Pero analizándolo quizás... Habría que, tendría que hablar con muchos de ellos para ver cuál era el pensamiento, pero yo creo que tienes razón en cuanto a que los textos aguantan lo que, lo que sea, pero la práctica eh, era, era clara. De hecho, ellos se conocieron en lugares específicos del higo homosexual. No sé cuál era su, el resto de su vivencia sexual o afectiva posterior, pero yo creo que la identidad, en el fondo, sí, sí era la, la homosexual en general. Yo creo que sí hay una contradicción, por lo tanto, no es que no estés de acuerdo con, con, más, más que con ellos que con nosotros, porque lo, yo me he limitado a exponer un poco el, el, el texto y los documentos que el análisis que ellos realizaban. ¿no? Y aprovecho también para el tema de. de ojalá en Canarias hubieran archivos, aunque sean archivos como, como los que puede haber en el País Vasco o, o en Valencia, pero vuelvo a decir. Mi, mi intento de buscar, además en distintos ámbitos, en distintos uh, feministas y, y en lo mismo, los pocos miembros del colectivo de la época con los que he hablado, ninguno ha sido capaz de darme nombres ni, ni ninguna referencia. Ya digo, yo, es un proceso, todavía estoy en proceso de investigación y voy a intentarlo. Eh, más difícil más, todavía, yo también estoy investigando el tema de la represión durante el franquismo y los únicos testimonios de mujeres que he encontrado son de mujeres transexuales que bueno eran más visibles pero de mujeres lesbianas tampoco eh, bueno estoy en estoy en ello <laughs> sí, gracias eh, me parece que la compañera tenía como varias preguntas, como un poco más largas, así que yo soy muy breve respondiendo al compañero de la mesa y a dos preguntas que han surgido aquí eh, muy, muy brevemente. Eh, tienes razón, es un argumento que no convence en absoluto lo de la bisexualidad originaria. Sin embargo, eh, yo no, no es que lo defienda como argumento, expongo que era un argumento que se exponía en un texto reivindicativo de la época. Entonces, bueno, me parece que es eh, tratar de desestabilizar como la conciencia naturalizada, de heterosexualidad naturalizada en la sociedad. decir, no, 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 mire usted, es que no es que yo sea diferente, es que todos somos bisexuales. Yo creo que eh, era quizá esa pretensión, sin embargo, es una interpretación mía, que tenían esa intención quizá con ese argumento que desde luego no se correspondía o no siempre se correspondía. ¿no? Pero bueno, es interesante ver que, que, es, que es recurrente. Es decir, es recurrente en los textos de la época que se apelara a esa bisexualidad originaria y general. Luego, por otro lado, eh, la compañera decía su, eh, al, antes, en el turno anterior de preguntas, sobre la, el, la cuestión del feminismo y, el, y eh, apelar a los feminismos desde, desde el, el front de eh, Creo que se apela. Y, si, y quizá me he explicado mal de una manera abierta y positiva, porque de hecho, como se explica en el libro de Geoffrey Ward, Antisociales, son las mujeres feministas las que les explican a los eh, hombres homosexuales que se quieren empezar a organizar qué es la opresión, qué es la opresión sexual, eh, contra qué están luchando en realidad y, y, y cómo se tendrían que organizar. ¿no? Es decir, que el movimiento catalán, por lo menos, sí que en sus inicios, en fin, lo sabrás mucho mejor que yo, bebe mucho de, de, del feminismo porque es quien les enseña, ¿no? En entonces creo que, que en realidad esa carta abierta lo que hacía era como, eh, más que apelar, tenéis que estar con nosotros, decir como eh, tenemos un enemigo común, que, que, que es algo quizá, eh, que es que se ha hablado un poco en general en esta mesa, que, es, que son elementos que se han olvidado o que se han perdido. ¿no? Y que de repente se están creando quizá unas separaciones muy arbitrarias en función de, de, de la reinvención de los sujetos políticos. Pero me parece que, que, era, un, que era un aporte vamos, fundamental aclararlo. ¿no? Evidentemente, el feminismo fue troncal para, para el nacimiento del movimiento de, de liberación homosexual. Y la pregunta del compañero, ya termino. Me parece que, que has planteado una pregunta preciosa, eh, muy interesante y que es completamente irresoluble. Es decir, las prácticas performativas, identidades versus categorías. ¿Qué hacemos con las categorías? Eh, creo que esta mesa, además, tiene que hablar eh, de... Desde estas desde dos cuestiones de que, que, que están en permanente tensión, que es el discurso y la experiencia. Es decir, estamos aquí los que no estamos legitimados por la experiencia, pero estamos estudiando el discurso. Bueno, vamos a establecer sinergias, vamos a hablar y vamos a, a, a crear como, bueno, un archivo que se pueda encontrar ¿no? entre el discurso y la experiencia. Yo creo que las categorías. Eh, tienen que estar siempre que nos sean útiles. Y que la categoría de sujeto político, las CURS, las IS, los PLUS del LGTB, etcétera, etcétera, eh, tenemos que utilizarlas siempre que nos sean útiles. Y siempre que sean transitorias. Porque si no son transitorias, van a permanecer siempre en un estado. De diferenciación. Y yo creo que, que el objetivo sería lograr la indiferenciación, lo cual es muy fácil en la teoría y luego en la práctica, pues, en fin, a ver cómo lo hacemos. ¿no? Es una pregunta sin solución. Bueno, sobre la primera cuestión, no sé si te referías a bibliografía o. Vale. Sobre bibliografía, yo no conozco, no sé si alguien del público te puede contestar. Eh, y bueno, te diría que. Yo creo que, la, o sea, por lo que he visto hasta ahora, la crítica sobre la maternidad yo creo que es más eh, radical desde el movimiento feminista en los 70 que lo de las lesbianas. ¿no? Pero no sé. Y luego, eh, bueno, sobre lo que me has preguntado tú. Es una cuestión que estoy trabajando ahora, que estoy pensando en eso. Entonces, no, sé, no me atrevo a, a responderte de una forma muy categórica. Solo decirte que a mí me parece que en el País Vasco el movimiento de las, del colectivo de lesbianas feministas eh, o sea, tenía una gran vitalidad y todas las cuestiones que tú me has planteado, o sea, de, de la visibilidad, del deseo, todas esas cuestiones están recogidas en, en los textos y. En un futuro te contestaré ahora, seguro. Sí, al compañero que ha. Es que no sé dónde está. Bueno, da igual, para que quede claro para el resto de la gente. Eh, a lo mejor, no sé, no me, no, no me he expresado bien, o hay, o hay que especificar. En materialismo incluyo homofobia lesbofobia, transfobia, etcétera. No, no sé. No, no es que marxirulismo se refiere a cuestiones de género y homofobia, como él ha comentado, a cuestiones de sexualidad. Eh, yo en cuanto a las categorías que ha planteado Joel, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también voy a decir una cosa. Eh, siempre se plantea en este tipo de mesas. También se podría plantear en las mesas de nacionalismos o en las mesas de culturas políticas. Yo no veo una crítica abierta a la gente que se define anarco, a la gente que se define tal, 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 tal. Y si, si existe, desde luego no está igual de visibilizada que en el tema LGTBIQ, diversidad de géneros, romanticismos diversos o como lo queramos llamar. Y yo estoy en esa línea también, pero también hay una cuestión que además se ha puesto manifiesto en los comentarios, es la cuestión de la visibilidad. Plantearnos... La disolución de etiquetas o de etiquetas de formas de subjetividad que hoy en día todavía tienen plena vigencia, precisamente porque no, no, están, o sea, no está asumida con normalidad ese tipo de, de formas de vida, de prácticas, de identidades, no es tan sencillo. O sea, para mí la meta sí que sería esa, pero luego en la práctica es muy complicado. Y respecto a lo del lobby gay, yo en verdad. Creo que el lobby gay realmente se utiliza eh, de forma indistinta, pero incluyendo también el lobby lesbiano, pero tanto el lobby gay como el lobby lesbiano desde una perspectiva neoliberal. Porque yo me acuerdo cuando... ¿No estás de acuerdo? Bueno, me explico. <laughs> yo me acuerdo precisamente cuando estuve analizando toda la cuestión de la homonormatividad en los discursos de Estados Unidos y demás, previo a esto de historia. Y uno de los referentes de Lobby Gay era la pareja de dos lesbianas exitosas, casadas, enamoradísimas, perfectas, ejecutivas, que salen en los anuncios de televisión, barra programas de éxito estadounidense. Y era una de las grandes mmm, imágenes del, del llamado Lobby Gay, en este sentido, en clave despolitizante, normalizadora, pero en un sentido, digamos, sesgado. Eh, sí Igual, lo de Lobby Gay, creo que en cualquier caso... Ojalá nunca se llegue a un lobby lesbiano en el sentido del lobby, porque la verdad es que a nosotros, vamos, como elemento de desarticulación y de... es una castaña. Claro. Eh, y ya está. Muy bien. ¿Puedo? Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Entonces nada. Esperemos que este inicio de jornada pues pueda afectar o sea, a los saberes que se produzcan después en las otras mesas. Muy buenos días. Gracias. Hola. Eh, vamos a un... comenzaremos a